Hola a todos, es un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon, aunque esta vez es otra pequeña curiosidad, por así decirlo, sobre Pokémon GO, ya que últimamente, como hay tantas actualizaciones y tantos cambios y todo, pues os quiero traer unas pequeñas curiosidades sobre el juego, porque sé que os encanta, que os divertís, pues qué mejor manera, ¿no? Ya que nos gusta a todos, pues enseñaros un poquito, ¿no? Las cositas, ¿no? Pues bueno, esta vez os traigo una pequeña curiosidad sobre las cosas, sobre un pequeño cambio de los Pokémon que van saliendo de los huevos. Como ya he dicho, Pokémon GO últimamente pues está cambiando, están actualizando muchas cosas y es cambiándolas. Y bueno, pues una de las cosas que han hecho, han decidido cambiar los Pokémon que van saliendo de los huevos, ¿no? Cada vez que los vamos eclosionando, pues ya van cambiando esos Pokémon, pues los kilómetros y todo. Directamente Pokémon GO los ha actualizado en los kilómetros de eclosión de algunos de sus huevos. Una de las características más emblemáticas de Pokémon GO, estando presente prácticamente desde sus orígenes, es la presencia de los huevos, como elementos para conseguir a diferentes Pokémon. Yo, por ejemplo, he conseguido un Snorlax, que no sé cómo ha salido del huevo, pero bueno, he conseguido un Snorlax, que es una otra forma, no lo conseguiríamos. Siendo a su vez un método alternativo para obtener a Pokémon y caramelos que no abunden sobre todo por nuestra zona, como ya he dicho, un Snorlax en mi caso. Y pese a ello, pues sobre todo la ciencia de los huevos, por así llamarlo, no siempre es exacta. Ya que pese a que sepamos que muchos de estos salen de determinados huevos, estos no están exentos también, por supuesto, de cambios. Seguro que muchos de vosotros diréis que raro, ¿no? Si este Pokémon sale en un huevo de 2 kilómetros, ahora salen de 5, el de 10 salen de 5, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Pues muchas veces esas pequeñas actualizaciones que nos va haciendo Pokémon GO nos van actualizando cositas, que realmente no nos van diciendo hasta que no las vamos comprobando. Entonces estas pequeñas curiosidades son para eso, ¿no? Para esas pequeñas actualizaciones que se han ido llevando a cabo y que mayormente pues la gente no sabe qué es lo que realmente se ha cambiado, ¿no? Solo se enlaza las cosas más importantes, pero esas pequeñas cosas que van modificando, eso no nos lo dicen, ¿vale? Entonces, os tengo esta pequeña curiosidad, pues sobre todo eso, porque van saliendo muchos de esos determinados huevos, ¿no? Y no, por supuesto, no están sujetos a que siempre se van a quedar igual, ¿no? Que también se van a modificar igual. Por ejemplo, uno de estos también es, sobre todo con esta última mini actualización, por así decirlo, que han modificado. Os puedo decir que se han llevado a cabo cambios en los huevos tanto de 2, de 5, incluso de 10 kilómetros se han llevado a cabo. Hay que mencionar que estos tres tipos de huevos están presentes en el título y han sufrido pues, unos cambios, como ya he dicho. Por lo cual os voy a mencionar sobre todo en primer lugar los Pokémon que estarán solo de forma temporal en estos pequeños huevos. En los huevos de 2 kilómetros tenemos el Pikachu con gorra de Ash, ya sé si es tiempo limitado. Y también tenemos a Spinarak como Pokémon temporales, ¿vale? A lo mejor, pues eso, cuando acabe el evento del Pikachu con gorra de Ash, pues se acabó y ya no salen ese huevo, ¿vale? Son temporales. Luego, en los huevos de 5 kilómetros, ahora aparecen Chikorita, Cyndaquil y Totodile. También aparecen Hoppy, Whopper, Swinub, Snubbull. Natu, Marill, aparece Teddiursa, Houndoom, Mantine, Gligar y Pinecone. Aparecen en los huevos de 5 kilómetros. Como he dicho, son temporales y de todas maneras van a seguir cambiando las cosas, ¿no? Y luego, en los huevos de 10 kilómetros, ahora pueden aparecer Chinchou y Porygon. Cabe mencionar que estas pequeñas modificaciones han sido todavía mucho más variadas, siendo que Spinarak originalmente solo salía en los huevos de 5 kilómetros, mientras que Chinchou y Porygon estos también salían. Si no habéis dado cuenta, en los 5 kilómetros salían y ahora los han puesto a 10 kilómetros, los han modificado, ¿vale? Por su parte, la mayoría de los Pokémon que ahora salen de los huevos de 5 kilómetros anteriormente salían en los de 2 kilómetros, a excepción, como he dicho, de Mantine, Gligar y Pinecone. Originalmente salían en los huevos de 10 kilómetros. Asimismo, cabe destacar también que probablemente esta no será la última modificación que nos haga los huevos, los kilómetros de los huevos. Ya que es bastante posible que en los próximos meses volvamos a ver una pequeña actualización que nos vuelva a modificar estas pequeñas cosas, ¿no? Ya sea sin razón alguna o alguna llegada de esta nueva generación en algún momento, aunque de esa tercera generación todavía no está ni presente, yo creo que no está ni desarrollada todavía en el juego, aunque a lo mejor está desarrollada
y nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, realmente os quería comentar esta pequeña curiosidad sobre los huevos, que alguno de vosotros ya había a lo mejor experimentado estas pequeñas cosas tan raras, ¿no? Que dice, qué raro, ¿no? O sea, a lo mejor salían en huevos de 10 kilómetros, salen en el de 5 salen en el de 2, los de 2 salen en los de 5. Entonces, como ahora es un lío patatero porque nos están modificando todo, pues os quería hacer este pequeño vídeo curiosidad, por así decirlo, para que al menos sepáis que están cambiando las cosas y que, bueno, van a seguir cambiándolas, pero es de lo más normal, ¿no? Así que nada más, os quería traer esta pequeña curiosidad sobre estas nuevas cositas de Pokémon GO, las nuevas actualizaciones, para que estéis enterados y no os sorprendáis de, ay, voy a abrir uno de 5 huevos y luego es en el tenis que abrir el de 10, que sería una pena, ¿no? Tener que andar otros 5 kilómetros, pero bueno, yo os informo para que estéis enterados como siempre. Así que nada más, ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, divertiros, que es lo más importante, seguir disfrutando de Pokémon y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!